La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón ha celebrado este martes una jornada informativa donde se han explicado las diversas opciones de financiación para las empresas y emprendedores que quieran buscar apoyo fuera de entidades bancarias. La cita también incluía un encuentro comercial o networking para las empresas que han asistido, un evento de los más valorados en la asociación en el que se dinamiza y fomentan las relaciones comerciales entre empresas. Bueno, primero de todo queríamos agradecer a la Diputación Provincial que nos dé la oportunidad de venir a otros puntos de la provincia, como decías, para poder explicar, por un lado, el tema de financiación, la herramienta SODIAR que nos presta el Gobierno de Aragón y que al final es muy novedosa y bueno, muy interesante para emprendedores debido a que realizan préstamos sin aval, préstamos participativos que pueden ser de gran valor para empresarios y emprendedores. La ventaja sería esa principalmente, ¿no? Que no carecen de aval. Claro, que te da una seguridad mayor al emprendedor a la hora de comenzar. Por otro lado, la segunda parte de la sesión la enfocaremos a realizar una sesión de networking en la que trataremos de fomentar las relaciones entre los empresarios de la zona y los empresarios también de la ciudad de Zaragoza que se han desplazado al día de hoy. ¿Esperáis de ese momento que se fructifique con algún acuerdo, algún convenio, alguna colaboración? A ver, realmente cuando se unen dos o tres o un grupo de empresarios siempre pueden salir nuevas relaciones. Nunca sabes dónde va a estar tu cliente, tu proveedor, un aliado para tu empresa y a través de estas sesiones lo que tratamos es eso, de fomentar ese tipo de relaciones. ¿A quiénes habéis convocado de aquí de Tarazona? Bueno, hemos contado con el apoyo del ayuntamiento, hemos contado con el apoyo de asociaciones locales y bueno, y a través también de nuestra red de contactos propia. La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, SODIAR, ofrece herramientas públicas para la inversión y financiación de proyectos emprendedores. El alcalde de Tarazona y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza ha valorado de forma positiva este tipo de financiación. Bueno, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza decidieron hacer unos encuentros por la provincia y pidieron colaboración y cooperación a la Diputación Provincial y así fue. Fue la propia asociación quien organizó jornadas en las diferentes ciudades más relevantes de la provincia y una de ellas, por supuesto, puesta la zona, esta jornada de información sobre los elementos de financiación que pueden encontrar los emprendedores. Yo también espero que la jornada también se desarrollen no solamente elementos de financiación desde lo público, sino también los otros elementos de financiación privado, llámese, pues en fin, instrumentos de cooperación que existen también, ¿no? Hay casi semipúblicos como el Banco de Inversiones Europeo, también otras instituciones públicas como los REINDUS del Ministerio de Industria, es decir, elementos todos ellos que permiten una horquilla importante, ¿no? Sin perjuicio también de cualquier otra iniciativa a modo de correlación privada que pongan en marcha o que quieran exponer quienes están al frente de SODIAR en este caso y de otras organizaciones. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón reúne a más de 400 empresarios jóvenes, es decir, menores de 41 años. Representa y defiende sus intereses profesionales a la vez que fomenta la iniciativa y la creación de nuevas empresas, ofreciendo oportunidades de desarrollo empresarial local, regional, nacional e internacional a través de diferentes servicios, actividades y programas y facilitando el contacto y el intercambio de ideas entre sus asociados.